Primer capítulo de la historia, la suegra. No te olvides de dar un me gusta en el video y un mega compartillazo. Suscríbase en el canal y bienvenidos a la historia. Mi nombre es Giovanna y hoy día quiero contar mi historia. Yo estaba completamente enamorada de un joven educado, amable, respetuoso. ¿Sabes aquel joven que es trabajador, honesto? Aquel joven que hace las cosas de la manera cierta. Aquel joven dedicado a la vida, al trabajo. Ese era mi pensamiento hacia él. Un joven prácticamente perfecto. Un joven que era cariñoso, romántico. ¿Sabes aquel joven detallista? Aquel joven que todavía te da cartas, cartas de amor. ¿Sabes aquel joven detallista que todavía tiene aquel toque de la antigüedad? Aquellos jóvenes clásicos que hoy en día prácticamente no existen más. Sí, así era él. Un joven lleno de carismas, lleno de amor, lleno de pasión. Su nombre de él, su nombre era Denis. Denis era su nombre, el amor de mi vida. Yo me recuerdo la primera vez que hemos hablado con Denis. Denis me insistía y decía, yo quiero conocer a tus papás, ¿eh? Yo no quiero enamorar por enamorar contigo. No. Yo tengo que ir a conocer a tus papás porque yo no puedo enamorar por así nomás. No, yo tengo que ir a tu casa. Yo tengo que conocerte. Yo no puedo enamorar así. Yo no te voy a dar un beso antes que tus papás primero aprueben nuestra relación. Y es verdad. Denis, en cuanto yo lo conocí, nunca intentó besarme o agarrarme de la mano, de la cintura. ¿Sabes cómo los jóvenes de hoy día? Hoy día ni se conocen y ya se están besando. Hoy día ni se conocen y ya se agarran de la mano, de la cintura. Y Dios me libre, otras cosas más acaban haciendo. Pero él no era así. Denis no era de esa manera. Denis era un joven clásico y él decía, no, yo solo voy a enamorar contigo, el primer beso que te voy a dar es solo cuando yo vaya a conocer a tus papás. Y cuando tú conozcas, con mucho cariño, cuando tú conozcas a mi mamá. Hemos programado para que él pueda conocer a mis papás. Y la verdad es que mis papás lo han amado a él. Mis papás decían, oh, qué joven más educado, qué joven más atencioso. Claro, Denis era estudiante. Denis estaba estudiando, si no me engaño, a una carrera. Yo no me recuerdo bien si era enfermero o dentista, hasta porque no hablábamos mucho con él sobre eso. No hablábamos mucho con él. Y si no me engaño, era enfermero, era algo así que él estaba estudiando. Y pues mis papás se enamoraban de eso. Mis papás decían, esto es pues un caballero, este es pues un joven, ¿no le vas a traer hoy día? ¿No le vas a traer? Invitarle pues a almorzar, invitarle esta noche al Denis para cenar. Hasta mi papá, que nunca quería que yo enamorase, mi papá que nunca aceptaba que yo esté de conversación con chicos, mi papá siempre me bloqueaba. Mi papá siempre decía, ¿qué estás enamorando? ¿Qué estás hablando ahí? ¿Estás enamorando? No, papi, solo un amigo. ¿Cuál amigo? Mujeres no tienen amigo. Mujeres no tienen amigo. Mi papá era así. Pero cuando Denis apareció, mi papá era distinto. Mi papá hasta sentía falta de Denis. ¿Por qué el Denis no ha venido hoy día? ¿Han peleado? ¿Han discutido? ¿Le vas a tratar bien, pues? Yo me recuerdo que Denis le decía, don Beto, ¿será que le puedo llevar a su hija a cenar? Si quieres, amigo, llévatelo hoy día mismo y me lo traes en la tardecita, ¿ya? O en la noche, que no pase de las 6 de la noche. Pero puedes llevar. Mi papá nunca daba permiso. Mi papá nunca permitía
que yo salga con alguien. Así no. Siempre era controlador. 2 horas. Y te quiero de vuelta aquí, ¿eh? Incluso me mandaba con mi hermanito. Yo tengo mi hermanito menor, que se llama Chavito. Bueno, ese es el apodo que le damos a él. Y pues mi hermanito menor, él siempre me acompañaba, porque mi papá Beto decía, le vas a acompañar a tu hermana. Mi papá me cuidaba. Y yo agradezco a Dios por la vida de mi papá. Porque mi papá nunca fue arrogante conmigo, siempre fue comprensible y siempre fue un hombre muy bueno conmigo. Pero de esta vez mi papá se encariñó mucho con este joven, Denis. Hasta mi mamá, ese chico tiene asunto para hablar. Ese chico sabe hablar, ese chico sabe dialogar. Ese chico no es como como esos otros chicos. Mi mamá se llama Rosemary. Ella también siempre fue muy buena, ella fue mi mejor amiga. Mi mamá siempre me conversaba, me hablaba sobre temas de sexualidad o temas sobre enamorado. Ella siempre decía, toma cuidado con los enamorados. Ellos solo quieren una cosa y después que consiguen, se van. Muchos enamorados son como pesos, solo vienen para un rato y después quieren irse. Toma cuidado con los chicos. Los chicos son así. Mi mamá siempre me tenía traumatizada en relación a los hombres. Y cuando yo he conocido a Denis, yo vi que no todos los hombres son así. Y que sí hay hombres que valen la pena. No piensen que la mujer también es santa, porque yo tengo muchas amigas. Y disculpe, son peores que los hombres. Peores. No supieras las barbaridades que las mujeres hablan cuando están solamente entre ellas. Incluso cuando mis amigas comenzaban a hablar de los hombres, de sus enamorados, hablaban de cosas íntimas, hablaban de cosas haciéndose la burla de los hombres. Y a mí me daba asco escuchar todo eso y yo me salía. Yo preferiría no escuchar. Sí, siempre me decían, ay, Giovanna, vos siempre eres hecha la santa, Giovanna. Giovanna, tú siempre eres hecha a la inocente. Pero un día ya no vas a ser inocente. Vas a encontrar un hombre que un día, mira, te va a dominar, Giovanna. Te va a dominar. Mamita, a mí nadie me va a dominar. Yo voy a dominar. Por lo menos era lo que yo siempre decía. No voy a negar que hubo muchos pretendientes. Y claro, yo siempre fui una joven muy extrovertida. Sí. ¿Sabes? Aquella tipa de joven que le gusta hablar con todos, le gusta reír, mas siempre he puesto límites. Muchos chicos se me declaraban, mas yo no quería nada con ellos. Yo no voy a negar que sí, soy una joven que es bonita, y pues muchos chicos solo miran la apariencia. Y yo sé que muchos me buscaban, no porque realmente me querían, mas solo por la apariencia y pues nada más. Y fue así. Fue así que yo conocí a Denis. Yo me recuerdo bien ese día. Fue un día 27 de febrero. Yo estaba caminando por las calles de la casa. El vecino de la casa, él estaba haciendo un aniversario. Y fue ahí donde él me ha llamado. ¡Giovanna! Giovanna, llámale a tu papá, por favor. Estoy haciendo un chuzasco. Y a tu papá, al Beto, y a doña Rosemary, tráemelos, por favor. Un ratito que vengan a comer. Se les he guardado, estamos cocinando. Que vengan un ratito. Ah, nuestro vecino era una persona muy buena. Su nombre era Zoe. Él siempre hacía chuzascos, fiestas al lado. Siempre estaba Zoe. Era un miembro de la morenada. Ellos bailaban, comemoraban y siempre traía a sus integrantes al lado de su casa a poder hacer una chuzasqueada o algo así. Y siempre invitaba a mi papá. Mi papá Beto, él no era de bailar o esas cosas, tomar. Mi papá no era así. Pero siempre le gustaba comer una carne. Y yo me recuerdo que yo le dije a papá, papi, el Zoe, el Don Zoe, está diciendo si podemos entrar, están haciendo chuzasco. Chuzasco yo no me lo pierdo. Chuzasco yo no me lo pierdo. Yo me recuerdo bien que fue así, que al entrar dentro de aquella casa, yo participando de aquel chuzasco, estaba allí aquel joven, Denis. Fue así que le conocí a Denis por primera vez.
Denis comenzó a acercarse de mí, pero de una manera sin querer, no fue proposital. Yo estaba pasando y él también, y pues en ese momento, él se ha tropezado y me echó, ¿sabes?, la soda en mi blusa. Echó la soda en mi blusa. ¡Oh! ¿Qué te pasa? Ay, disculpa, ay, pucha, es que no he visto allí, me he tropezado, me disculpas, te lo voy a traer un pañito, por favor, mil disculpas, yo no he visto. Él fue, buscó un pañito y trajo, y fue así que hemos comenzado a conversar. Yo no me olvido cómo fue ese día. 27 de febrero fue el día que yo comencé a hablar con Denis. Fue así que Denis comenzó a ser mi amigo. Hablábamos en las madrugadas, hablábamos en las tardes, en las noches. Y él siempre me decía, eres una buena persona. Hasta que llegó un día que él me ha dicho, Giovanna, disculpa, mas creo que ya no puedo hablarte. ¿Por qué? Es que no... ¿Qué ha pasado, Denis? No es nada. ¿Sabes? Denis comenzaba a cambiar de comportamiento conmigo. Y yo notaba que él quería alejarse de mí. Solo que yo ya estaba muy acostumbrada a él. Porque hablábamos en la mañana, hablábamos en la tarde, solo como amigos. Amigos y nada más. Denis, él tenía una forma de hablar que era muy respetuosa. Era muy educada. Y pues yo sentía falta de ese amigo. Sentía falta de su compañía. No nos encontrábamos, pero el hecho de hablar era muy significante para mí. Denis, ¿por qué me estás evitando? No es nada. Es que no... Disculpa. Giovanna, yo no... nada. Déjalo. Fue un día. Yo tenía que ir a comprar algunas cosas a Brás. Y yo estaba yendo a Brás juntamente con mi papá. Mi papá me ha llevado a Brás para ir allá y comprar algunas cositas. Fue ahí que llegando en el sector de la feriña de la madrugada, encontramos una banca. ¿Y quién estaba vendiendo esa banca? Denis. Denis estaba allí. Claro, papá todavía no sabía que nosotros conversábamos hasta entonces. Papá va a ser un amigo de Denis después. Pero en aquel momento, cuando yo lo vi, Denis, ¿eres tú? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Denis. Denis no conseguía mirarme a los ojos. Por lo menos es lo que yo notaba en él. Hola, Denis. No me respondes. Me dejas mal. A veces pienso que no me quieres hablar. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Sí, estoy bien. ¿Por qué no me consigues mirar a los ojos? ¿Qué tienes? No es nada, es que tengo que trabajar pucha, qué alegría verte. ¿Quieres comprarte una blusita? Oh, toma, te regalo esta blusita. ¿Estás raro? ¿Estás bien? Sí, Giovanna, estoy bien, muy bien. ¿Por qué estás raro? ¿Quieres decir algo? No, es que... Yo sé que él nunca hablaría. Denis era el tipo de hombre que nunca diría nada, que nunca empezaría. Denis era el tipo de hombre que no se acercaría por sí mismo. Y fue así que mirando en sus ojos, yo pude ver algo distinto. ¿Sabes aquel sentimiento? Parece que hay algo aquí. Y yo no voy a negar que había algo también dentro de mí. Entonces, al momento de irme, yo le dije a él, ¿por qué no me respondes ya tanto en el WhatsApp?
¿Por qué me estás evitando? No, es que... disculpa. Disculpa, ¿por qué, Denis? Mi papá estaba en la tienda de adelante. Y mi papá me ha dicho, Giovanna, y es hora, vamos. Denis estaba con aquella mirada distinta y yo le agarré su mano y le di un beso en la mejilla. Y fue en el momento de darle un beso en la mejilla que él me dijo, es que mi cariño por ti ya no es solo como amigo. Y yo sé que solo somos amigos y es mejor que me aparte. Es que no... No dio para hablar mucho. Mas solo aquello ya significaba todo para mí. Fue así que Denis y yo comenzamos a conversar más. Porque yo también sentía lo mismo por él. Y yo me recuerdo que él siempre decía... no estamos enamorando, nos estamos conociendo, porque si tu papá se entera, no, yo no, yo primero tengo que hablar con tus papás, yo no voy a hacerlo así, no, no. Bueno, fue así que hemos planeado el primer día que él vendría a conocer a mis papás. Nosotros hemos comenzado a conversar muchas veces y pues no parábamos, mas nunca me ha besado. En ese periodo que nos conocíamos, Denis no me ha besado. No me agarró de la mano, ¿sabes? No me agarró de... ¿Sabes aquel joven respetuoso? Ese era Denis. No existen más hombres así. Y Denis, él ha dicho, voy a hablar con tu papá. Y fue así que él fue a hablar con mi papá. Don Beto, buenas tardes. Denis, ¿qué quieres aquí, papito? ¿Sabes? Yo no estoy enamorando con su hija. No quiero que piense mal. Yo no le he tocado un dedito en su hija. No le he besado, no le he abrazado. Por respeto a ella y a su familia. Y quería preguntarle si usted me da el permiso de poder tener el privilegio, después de conocer a su hija y ver la persona que ella es, quería saber si me da permiso para poder enamorarla. ¿Cuál es tu intención con mi hija, Denis? Si fuese depender de mí, sería para casarme hoy día mismo, don Beto. Mi papá se ha quedado chocado. Yo me recuerdo que casar... No, 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 casar no. Conózcanse primero, charlen primero. ¿Casar? No, estás mal. No, no. Pero mi papá quedó feliz por Denis. Incluso mi papá le preguntaba, yo te he visto creo que en la feriña muchas veces, ¿trabajas allá? Sí, yo tengo mi mamá. ¿Y por qué tu mamá no está aquí contigo? ¿Por qué mi mamá no está aquí conmigo? Bueno, como sería para enamorar, yo creo que mi mamá, ella piensa en venir a partir del momento que yo voy a... Sí, sí. Cuando yo novie con su hija, vendré con mi mamá. Qué bueno, hijo. Mire, ya pasó muchos jóvenes aquí. Ninguno me cayó. Yo nunca he dejado que mi hija enamore. Esta mi hija es una chica dedicada, estudiosa, inteligente. Yo espero que ella siga estudiosa, espero que siga inteligente y espero que este... enamoro de ustedes, no atrapalle a mi hija. ¿Me estás entendiendo? Porque si atrapalla a mi hija, yo voy a pedir que te alejes de ella. Si yo le voy a causar algún daño a su hija, yo mismo me alejaré, don Beto. Fue así que Denis consiguió conquistar la atención de mi papá y el cariño de mi papá. Mi papá siempre nos daba permiso para poder salir. Y mi pregunta era, Denis, ¿cuándo vamos a conocer a tu mamá?
a mi mamá, mi mamá, esperemos un tiempo todavía, mi amor. ¿Cómo así esperemos un tiempo? ¿Por qué no me quieres presentar a tu mamá? No, es que mi mamá, ella es medio complicadita, ¿sabes? A veces, después te voy a presentar, con calmita, ¿ya? Nos conozcamos bien, ¿no ve? Ella ya sabe que estoy enamorando contigo. Entonces, esperemos un poquito, mi amor. Mas no entiendo, ¿o tienes otra chica? ¿Estás enamorando con...? No, yo no haría eso, jamás haría eso. ¿Por qué no me quieres presentar a tu mamá? Dime la verdad, Denis. No es eso. Yo notaba que Denis me evitaba. Por lo menos siempre que yo le decía, y ahora ya hemos venido a mi casa, porque cuando veníamos a mi casa, jugábamos de todo, ¿sabes? Incluso hasta mi papá jugaba. Jugábamos ludo, jugábamos cartas, ¿sabes? Muchos juegos jugábamos juntos. Y yo quería también tener ese tipo de amistad con mi futura suegra. Y yo le decía eso a él. Yo quiero ir, Denis, porque yo ya quiero ir conquistando a mi futura suegra. No quiero conquistar de última hora. No, yo te entiendo, cariño, pero es que mi mamá, ella... mi mamá, ¿entiendes? Ella... No, no entiendo. ¿Qué tiene tu mamá? No, es que, ¿sabes? Él siempre trataba de ir postergando eso. Hacíamos cumpleaños y pues el cumpleaños de mi papá. Mi papá decía que le traiga pues, a su mamá. Denis, trae a tu mamá. Ya, voy a traer. Mas siempre pasaba algo. ¿Por qué no ha venido tu mamá? No, es que ella no ha podido. Estaba con mucho trabajo. No, es que ella no pudo. Porque estaba con muchas coserías. Y pues no ha podido venir. Lo siento. ¿Sabes? Él siempre tenía un motivo para decir que su mamá no podía venir por algún otro factor. Y eso era raro. Yo me recuerdo que cuando yo salía con él, el teléfono sonaba. Y yo veo la cara que él hacía. Ya voy a ir. Sí, mami, ya voy a ir. Ya, mamita, ya, mamita, después te llamo. No, mami, no hables así. Mami, no hables así. No, no, mami, no, no. Ya, mamita, chao, mamita, ya. ¿Qué ha pasado, Denis? No, es mi mamá, es que tenemos un corte para acabar y ella quiere que yo esté allá. Pero vamos, yo les ayudo. No, vamos a marcar una cena, biencito. Y ahí nos encontramos con tu mamá, con mi mamá y con tu mamá y con tus papás más. Pero ahorita no sería bueno, es que mi mamá a veces, ¿sabes? A ella le gustan las cosas bien programaditas, ¿no? Denis, yo no entiendo. ¿Por qué no quieres presentarme a tu mamá? ¿Qué siempre tiene tu mamá? ¿O no quiere que estés conmigo? No es eso, es que mi mamá es mamá, ¿sabes cómo es mamá? No sé cómo es mamá. Era muy difícil poder entender lo que estaba aconteciendo o pasando por la cabeza de Denis. Pero yo notaba que cada vez el asunto de ver a su mamá se volvía un asunto más distante. Y cuando esa señora llamaba, cuando mi futura suegra llamaba, Denis alzaba el teléfono y se iba a hablar afuera. ¿Sabes? Comenzaba a hablar afuera. Y comenzaba a hablar afuera. Ya, esperen pues un rato. A la mamá dile que ya voy a llegar. Denis tenía dos hermanos. Una hermana se llamaba Liz. Y uno de sus hermanos, que tal vez era el segundo mayor después de Denis. Denis era el mayor, mas tenía su segundo hermano. Y ese hermano, por lo menos, ninguno de mis cuñados me quiso a mí. Especialmente él. Especialmente ese joven. Su nombre era Ángel Adenio. Él no quería saber nada de mí. Solo que Denis no sabía cómo disfrazar. Eran mis hermanitos, es que ellos quieren que yo vaya a ayudar a mi mamá. Pero tus hermanos, ellos, ¿cuándo me vas a presentar a tus hermanos, Denis? En la hora cierta, amor. En la hora cierta te los voy a presentar, ¿ya? No te preocupes.
Papi, a veces yo noto que el Denis medio que no me quiere presentar a sus papás, o por lo menos a su mamá. Es que supuestamente su papá muerto del Denis, ¿no? Y solo tiene su mamá y sus dos hermanos. Es la Liz y un tal de Adelio. Hijita, anda con calma. A veces no puedes estar forzando al hombre. En la hora cierta te va a presentar. Es que hay papás que son más celosos. Tienes que entender que en la hora cierta te va a presentar. Lo importante es que el chico ha venido aquí, ha dado la cara. Yo veo que el Denis es un buen chico, hija. Yo no creo que él te mentiría. Es un buen muchacho. O cualquier otro muchacho, otra cosa hubiese querido, ¿no? Pero este chico no. Este chico es diferente. Y si él es bueno, es porque sus papás son buenos. ¿Lo ve? De tal palo, tal astilla. Mi papá siempre fue un buen consejero. Siempre fue muy amable, muy bondoso. Y era lo que me calmaba, porque yo me desesperaba. Hasta que un día, casi después de un año de enamoro, Denis me hace una llamada. Amor, amor, Denis, ¿está todo bien, cariño? Sí, ¿será que esta noche puedes venir aquí a la casa? Vamos a hacer el aniversario de mi mamá y pues yo creo que llegó la hora. Llegó la hora para que conozcas a mi mamá. Has escuchado el primer capítulo de la historia La Suegra. No salgas de sintonía, que dentro de algunos minutos el segundo capítulo de esta historia.